creo que el gobierno de España ha hecho esfuerzos muy importantes en aras a la convivencia en Cataluña creo que hay un agotamiento social de la crispación y el conflicto en Cataluña que ha habido demasiados años una década eh, donde lo único que eh, se hablaba y que se ponía en la agenda política era el asunto soberanista o de la independencia y que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña siguen teniendo los mismos problemas que tenemos el resto eh, de las comunidades autónomas y de los territorios de este país y que seguro están más deseosos en que atendamos las soluciones a sus problemas concretos que el debate eh, soberanista. Yo creo que hay deseo en Cataluña de avanzar en, en la concordia y en la relación eh, con el Gobierno de España, y esa es la disposición también de nuestro Gobierno, la del diálogo y el acuerdo. Y en ese sentido, concretamente, vamos a hablar de aquellas cuestiones que importan a la ciudadanía y que creo que también importan al el nuevo Gobierno de la Generalitat. Vamos a hablar de becas y, por tanto, de educación. Vamos a hablar de infraestructuras, concretamente. De ferrocarril, de cercanías, y vamos también a abordar una cuestión muy concreta que tiene que ver con, con un proyecto audiovisual y el uso de la lengua. Y por tanto, creo que esos son los temas más avanzados. Hay otra agenda con otros puntos, pero esos son los temas en los que más se había trabajado. Y bueno, la verdad es que las primeras sensaciones son eh, positivas. Creo que tuvimos una conversación eh, cordial, de, de compromiso leal, de que ambas administraciones tenemos que recuperar un tiempo perdido para atender lo importante.